Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de premiación de murales ecológicos Mejorando Nuestro Ambiente. Contamos en esta ceremonia con la presencia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenos días con todos y con todas las personas que han sido nombradas. Quiero no ser muy protocolar en esta mañana porque creo que lo que estamos haciendo hoy día es darnos todos un gran abrazo. Y un gran abrazo que tiene que ver con la generación de conciencia desde muy chicos, el primer grado, en adelante, en los distintos colegios que han participado, para que sepamos que tenemos una misión en esta tierra y una misión de conservación de nuestro medio ambiente. ¿Cómo me hubiese gustado que hace algunos años atrás, no muchos por cierto, pero hace algunos años atrás, cuando yo estuve en la misma posición que tienen los escolares que hoy participan, por eso digo no muchos años, haber tenido la oportunidad de haber tomado conciencia de cómo tenemos que proteger nuestro entorno, nuestro ambiente, cómo hacer, como aparece en uno de los mensajes que está ahí afuera, que la tierra sea una tierra con menos carga. Hay un mensaje afuera que dice, quitémosle el peso a la tierra. Porque como seres humanos hemos ido creciendo muchas veces sin ningún mensaje ecológico y sin ningún mensaje de protección. Entonces, no hemos sido cuidadosos, hemos utilizado mucho material, no lo hemos vuelto a reusar, no lo hemos reciclado, y lo que es peor, la basura tóxica muchas veces la hemos desechado en lugares no adecuados. Cuando uno después de algún tiempo tiene un celular y el celular se deteriora, pasa de moda o simple y llanamente no lo usa, ese celular se convierte en basura tecnológica muy dañina. Pero no nos pongamos a pensar en el celular nomás, las famosas pilas con las que a veces prendemos linternas, radios transistores o algunos elementos sencillos que tenemos en nuestras casas. Cuando se acaba la pila, ¿qué hacemos? Muchas veces las desechamos en el propio tacho de basura. Y ni siquiera debería hacerse así, porque eso va a un relleno sanitario y en el relleno sanitario, cuando se desecha finalmente, esa pila va a tener muchos años para que, de alguna manera, eso se descomponga. O de repente no. Técnicamente yo no lo sé, pero lo que creo es que es un proceso que no es el adecuado. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que hay elementos que no le hacen bien a nuestra sociedad si es que los desechamos simple y llanamente. Entonces, desde muy chicos, desde muy jóvenes, en Miraflores, estamos nosotros procurando que se tenga un mensaje muy claro de lo que debe ser el cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, de nuestra tierra en general. Y para eso, la sugerencia a cargo del arquitecto Eduardo Tagle, me refiero a la Subgerencia de Desarrollo Ambiental, ha propiciado este tipo de concursos. Esta es una manera positiva de generar un círculo virtuoso. Es decir, te doy información, tú procesas la información y esa información después se plasma en una obra de arte como las que vemos afuera, con un gran mensaje, y eso nos genera un ciclo interesante. Pero ese ciclo no termina ahí, porque estoy seguro que los alumnos que han participado en esta actividad están pensando qué más podemos hacer. Y ahí hay una gran tarea. Y no solamente los alumnos, sino las educadoras que veo acá, que acompañan hoy día a los alumnos, y no solamente los alumnos, las educadoras, sino los regidores, y no solo los regidores, sino todas las personas que están acá. Hoy nos acompaña, ya lo he dicho en más de una oportunidad, una alumna que tiene 15 años, que está a mi izquierda,
que es Greta Zúñiga. Greta Zúñiga desde muy temprano está participando en las actividades de la alcaldía. Me acompaña en este programa que se denomina Un Día con el Alcalde. Es la sexta persona, el sexto alumno, que participa de una actividad de esta naturaleza en la Municipalidad de Miraflores. Y estoy seguro que cada uno de ellos se convierte en un portavoz de todas las buenas prácticas como estas que se vienen realizando y que se vienen premiando en la Municipalidad de Miraflores. Encontramos entonces en Greta no solamente una buena embajadora y una portavoz de las actividades que hacemos, sino en una persona comprometida también, estoy seguro, en el tema ecológico, como lo estamos todos nosotros. Muchísimas gracias a la Subgerencia de Desarrollo Ambiental y a todos los funcionarios que han estado involucrados en este buen trabajo. Muchas gracias a los alumnos por este buen trabajo y muchas gracias finalmente por la generación y sobre todo la toma de conciencia ecológica para que todos tengamos un ambiente cada día mejor, más saludable, un ambiente que contribuya con nuestro desarrollo como seres humanos. Porque no podremos ser unos buenos seres humanos ni tener dignidad si no tenemos un ambiente adecuado donde nos podamos desarrollar. Y ese es un derecho universal que nos asiste a todos. Es un derecho por el cual tenemos que trabajar, luchar y sobre todo construirlo día a día. Gracias, reitero, por el trabajo que han hecho ustedes y por estas buenas obras que tenemos en la antesala de este Salón de Actos. Muy agradecido. Se va a proceder a continuación a la premiación de los primeros puestos del concurso de murales ecológicos Mejorando Nuestro Ambiente en las distintas categorías. Señoras y señores, de esta manera la ceremonia de reconocimiento y premiación a los ganadores del primer concurso de murales ecológicos Mejorando Nuestro Ambiente ha concluido. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Vélez, agradece la participación y presencia de todos ustedes. Gracias y muy buenos días.